Hola, soy André Chávez Martínez, soy ingeniero de sistemas, tengo 42 años. Actualmente me encuentro cursando la especialización en seguridad informática y adicionalmente la certificación CTIA que está asociada a la investigación y análisis de ciberamenazas. Uno de mis hobbies es andar en moto, me gusta pues, bastante salir fuera de la ciudad, me gusta también tocar guitarra y también jugar tenis de mesa. Conocí a Nemo a través de la plataforma LinkedIn, me contactó el líder técnico de ese momento, hicimos la prueba y digamos que apliqué para el cargo de analista L1 en ese momento. Inicié en Nemo como analista L1 para el proyecto CECIR Financiero y a los 6 meses fui ascendido a analista L2. Ya actualmente me encuentro desempeñando el cargo de analista L3 dentro del mismo proyecto CECIR Financiero. No, significa varias cosas. Significa estar todos los días generando nuevo aprendizaje, generando también defensas para las entidades, en este caso pues entidades financieras, y generar también conocimiento de valor para ellas para que puedan de manera constante y de manera proactiva poder blindarse ante las diferentes ciberamenazas que existen en el mundo actualmente. Uno de los retos más importantes que tiene Nemo Colombia es seguir posicionándose como la empresa líder en el mercado de ciberseguridad, tanto a nivel local como regional y también global. Lo que destaco es el trabajo en equipo, el ambiente laboral que también destaca sobre otras organizaciones, lo que permite generar conocimiento al interior de la entidad y así pues poder fortalecer ese avance y ese conocimiento que tiene cada persona, permitiéndoles crecer de manera personal y de manera laboral también. Primero, que tenga muchas ganas de aprender. El área de ciberseguridad exige que todos los días esté generando nuevo conocimiento y también lo importante es poder compartir el conocimiento entre todos, entre todas las personas del área y de la organización, ya que con esto pues permitimos también madurar ese conocimiento actual que tenemos y también generar nuevo conocimiento que a la final nos va a permitir tener ese crecimiento personal y profesional dentro de la organización.